después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. O sea, le tongan y el tío dice, no pasa nada, esto me sirve para aprender. Nah, un genio, tío. Un genio. Súper humilde, súper bueno. Se viene el Chuti 2, brother, del freestyle. Este es el Chuti 2. Copa Federación de México. Vamos a empezar con este Ari Carrillo versus Artil. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver las mejores batallas, ¿eh? No vamos a ver el evento íntegro, vamos a hacer una especie de formato como con el club de la pelea. Así que vamos con la primera batalla, a ver qué tal. Los mexas, qué tranza, carnales. ¡Empieza Arti! ¡Vamos para allá! Una mano arriba, ¿qué? ¡Se lo damos en tren! Yo no sé tú qué te piensas, no es mucha ciencia, ¿lo entiendes, bro? Mis rimas las usas de juego de forma didáctica. Hermano. Y este... Mucha ciencia, ¿lo entiendes, bro? ¿Y ese de la moto? ¿El de la moto de Perú, qué? Bro, ¿qué cojones? ¡Se lo damos en tren! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Quién es este man? ¿Desde cuándo dejan pasar sicarios a las competencias? ¿Pero qué es esto? ¿Pero rapea así? ¿Qué dices, bro? Yo no sé tú qué te piensas, no es mucha ciencia, ¿lo entiendes, bro? Mis rimas las usas de juego de forma didáctica. En teoría te diría que este día cambiaría de la teoría para pasar a la práctica. Táctica, ¿vale? Véndete, parto ya en conjunto. ¿Lo entendiste? Mi rima es certera. Es un archivo adjunto que le pongo a esta perra. O traigo mi conjunto. Llegó la primavera. ¿Qué esperas? Hey, man, ¿lo entendiste? Soy bueno para construir, para instruir y decir que este güey no me dura. Su rima no es precisa, el arte y la pista. ¿Lo entendiste? No eres guisa. Tú no sabes de estructuras. Juras que eres bueno, pero la verdad que joder, la percepción Arti, ¿eh? De que tú rapeas perfecto y bueno para improvisación. La verdad que yo siento que no suena tan cabrón. No es contexto, es contexto su improvisación. No mames. ¿Lo entiendes, bro? Ojo, Arti, ¿no? No me has provocado, soy bocado para pros. Es lo que le suelto, bro. Estos lo han provocado y es lo que te pasó. Destreza, destrezas de más. ¿Lo entiendes? Te pesan, no expresas los raps. Te agarro de presa, ¿lo entiendes? Mi man, destreza. Las piezas se vuelan sin más. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Joder, bro, un soplo de aire fresco este Arti, tío. Porque al final no es como todo jugando a las barras, brother. Está bien que aparezca un metriquero o alguien que le meta más a las skills o haga wordplays, haga otro tipo de cosas, bro. Se agradece mucho, tío. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Para los que preguntáis, cada prime 5 minutos, 100 bits, 2. ¿Cómo se traen las bases? Te enseño en esta... ¿Este quién es? ¿Adri Carrillo? Este es Adri Carrillo, ¿no? ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Cómo se traen las bases? Te enseño en esta pieza. Este rapero no entiende, tira delicadeza. Esto no es de pobreza. Pobre esa que pensaba que en la luga tendría el de potencia. Por eso no cambia nada. Si yo tengo mi rap, este rapero no puede contar. Es como una película dentro de esta movida. Porque su duración y tiempo se puede volver su vida. ¿Por qué cambiar en esta liga? Si soy el mejor rapper, que yo siempre tengo el talento. Algo que yo te comento, la mejor aparición en el peor de los momentos. Si no me cuantijona, soy el que siempre lo mejora. Este rapper va como 1500 por hora. Pero yo ya estoy contento. Para que un espectro, si ya está vivo o muerto, si yo no lo comento. ¿Para qué quererlo más? Si aparece, sí, a veces aparece deidad. Pero se va a sentir muy mal. Porque aparece vivo o muerto, pero aparece papá. Aparece en cada lírica. Si yo siempre soy el que revienta estadísticas. Pero por favor, este rapero no es tan bueno. Tu nivel con mi nivel, estructuras más o menos. ¡Tiempo! Mejor Atri, ¿eh? Personalmente me mola el estilo del chaval y creo que la primera ronda al menos la ha hecho mejor. 4x4 empieza Ari Carrillo. ¡Ojo, Pepsi patrocinando! ¿O eso es cosa del Sonic? ¡Esas manos y decimos en 3, 2, 1! Rap de calle con el sample que es el que si lo desinfla. Este rapper siempre suena rino como gringa. Me ponen la de gorila. Yo me pongo a rebotar la cabeza y él dice manos arriba. Ya no te pongo atención, que no lo entiendes, cabrón. Y ahora yo te digo que hoy rompo la maldición. Sónico, esto no es pregunta, no es afirmación. No podías poner un beat más chingón. Ah, ¿qué le puedo decir? Pero la verdad, esto es elegante. Me chilla el micrófono, la verdad
elegante. Ahora sí son beats buenos cuando te andas jugando algo importante. Algo importante, pues ante este contrincante le gane desde antes, pedante. ¿Me entiendes, bro? Mejor traigan a Dante, que quiero a alguien que sí se fue contrincante. Y el relleno y la respuesta, ¿para cuándo? La verdad de este rapper lo estoy levantando. Si eres muy bueno, Artil, pero estructurando. Y lo demás que tienes que hacer en batallas, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Como la música que haces tú. Y te lo explico, si estoy dentro del partido. Hoy te jodo dentro, mi amigo. Soy el Titanic y tú el músico. Mi hundo, pero te vas conmigo. ¿Pero qué dice el cabrón? Me voy yo, me voy a la otra ronda. Pero por favor, que hago música, hago trap, R&B, hago soul. Inclusive ponen boom, a mí me siento cooking soul. Claro que hace música en mi mal, pero tiene rap. La verdad que no da nada, solo tira letras. Hace música ligera, este puñetas. Pero los que rapean heavy te piden que le metas. Que le metas, ya te explico. Okay. Porque este rapper es muy bueno, ¿cómo se lo anticipo? Hago música ligera porque me mezclo con el sonido. Y siento por atrás, es como dildo. Como dildo, di lo que quieras, mi man. La verdad, que ni eres tan importante. Ni quiero ganar, solo un ser participante. Síganme en Instagram, eso es lo más importante. Que lo sigan, para ver si en lugar de rapeo se consigue amigas. Pero en la movida, lo más importante no es esto, solo es la familia. Última. Últimamente no eres tan bueno. Mi mente suelta relleno. Pero igual soy un rapero pleno. Este año yo se logró, pero el siguiente nos vemos. Un poco X de esta ronda, las cosas como son, pero me quedo más bien con el arranque, con el Easy Mode de ambos, sobre todo el de Atri. Para mí, firme ganador, ¿eh? Ojo. Ojo el Atri este. Hay que echarle un vistazo a este man. Pues ojo, Pepsi patrocinando a GMS México, ¿eh? A partir de ahora solo beberé Pepsi e Inca Cola. Eso es lo que tenemos poniendo los beats. No Sadri es el Arti, pero pues yo soy están el listos. Mástil. ¡Buah! Yo soy el que se llama Mástil. ¡Buah! Madre. Parece que sí. Tranquilízate, ¿qué te pasa? ¡Vuelves loco! ¡A la cuenta de! Ya saben que viene. Sónico evidentemente se va a pasar de. Empieza Artil. Se lo damos en. ¡Uno! Ni te quería ganar y me dieron réplica. Imagina qué pendejo te miraste ante mis ojos. De los puntos no te despojo. Pues soy tu amigo y si tú pierdes me enojo. Yo me siento más que contento porque soy el mejor reventando las bases en los eventos. Habla de los ojos, este excremento. Solo miras mis ojos, víbora y copias movimiento. Hola, soy el idiota en este momento. Como acabas de hacer antes y te lo comento. El mejor en mover bases en los movimientos. Y el mejor en romper las bases de los cimientos. De los cimientos, pero ¿qué puedo decir? Soy el mejor para fluir, también para destruir y construir. Como materia sobre el beat, me ponen ese beat en el respi. Yo soy Be Reals. Yo no soy Be Real, soy Reals B. Oye, sí, sí, te vi por ahí, pero tal vez te escuché en el free, no sé, haciendo tribal o no sé qué shit, tal vez cantando una rola de amor en un Airbnb. Cantando una rola de amor, haciendo la que suene sobre ese beat mejor, pero cuando yo lo tomo, tomo el control. Y si canto, si no canto, que te calles, puta, eso es hip hop. Eso es hip hop. ¿Ya? ¿Qué dije, bro? No puedo votar ahora. No, yo con esta base me tiraría una ranchera, la verdad. Difícil decisión, difícil decisión. La verdad que sí. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. K-Road. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Pues nada, yo votaría réplica, la verdad. ¿Me ayudan? ¡A la cuenta de! ¡Ari Carrillo! Vale, yo quiero ver al sicario batallando, bro. More versus Fokker. Easy mode, easy mode, easy mode. Pero el man rapea tapado. ¿El man rapea tapado o no? Empieza de los dos, empieza Fokker. A ver. Empieza el rap, papá. Empiezan los kilos de rap. ¡No! ¡Se lo vamos a entrar! Bro, qué colada, ¿no? Tú, ese man es Dios.
¿Qué va, brother? A mí me ponen contra ese tío y yo no batallo. Digo, toma, dejo el micrófono en el suelo y me voy. Pero me voy a mi casa. O sea, me voy de una. ¿Qué cojones? Yo me voy a mi casa, tío. Es Sauron en el GTA Roleplay. ¡Puta madre! ¡Esta etapa se me... ya, me hace eso y ya me voy a mi casa, bro. ¡Puta madre! Esta etapa se me pone bien cabrón, porque vengo de sicario a cumplir misión. Lo tuyo no me sirve y esto es improvisación. Y tú pasaste la etapa de ser el llorón. Oye, mamón, créeme que lo tiro de lo mejor. De tanta sangre que tiro, hasta parece periodo. Yo lo tengo de periódica, güey, pues me descontrolo. Vengo con mi familia y ellos son mi tesoro. Men, se siente tanta tensión que hasta la de 220 me está pidiendo compasión. Men, es mejor que no tensiones, que te calmes y respires, more. Es fallecimiento, yo tengo cimientos. ¿Que tú vas a ascender? Yo cimiento. Esto no me aguanta, pero este fallece. Ey, negro, solo es 3%. Asumió, asumo, lo tuyo no me aguanta. El círculo, te sales, sumo a tu garganta. Activos, pasivos, y este no me paga. Soy el contador y vengo a darte plata. Última. Neta, me paso de verga. Pero pasadísimo de verga. Ven, Veracruz está que pesa. Y estos 16 me los paso por la verga. Ale Rec, lo sacas vamos, del pantano, bro, y se ahoga. Gracias, mano huevo, por ese tier 1. Lo duro con lo duro. Dímelo. Hostia, qué pillado, bro. El póker este está loquísimo. Estoy viendo la pantalla y que me sale rima todo. De nadie soy el mejor freestyler, no me... ¡Hostia, que se ha quitado la máscara! Peor aún, compás. Hermano, este man es peor aún con... sin máscara que con máscara, bro. ¿Qué dices, primo? Para esto déjate la máscara. La pantalla y que me sale rima todo. De nadie soy el mejor freestyler, no me paga nadie. Hermano, yo paso el cipher. Mi rima sí es inspirada, porque yo las agarro en el aire. Dime todo, hermano, seguro que es ocioso. Lo que yo tengo no es por negocio. El fucker es la mierda y lo hace por ocio. Estoy redondo porque es un círculo vicioso. Dime lo que yo hago, vale. Improviso y lo amago, porque seguramente ahora soy hacia donde va. Y yo acabo la universidad, papá. Que no has entendido el licenciado More Juan. Dímelo, loco. Que yo sí, loco, loco. Primo de poco a poco. Seguramente vas para el descenso, hermano. Vas poco a poco. Te quitas de eso porque en el forense no reconocen tu rostro. Eso es freestyle real, no se asemeja. Este cabrón, bro, se asemeja al de la esteja. Porque pones una rima bien pareja. Y al último hasta el fucker que se nos apendeja. Así es, todo parece bien. El rap que tengo es estricto, lo sabe el veredicto. Los mejores requisitos, no perteneces aquí. Aquí sí rifa el distrito, mi tiempo. Bueno, empezó... con un par de barras que no estaban mal. El nome este. ¿Cómo era? ¿Nome? Joder, no me sé los nombres, tío. Pero me quedo con el Rec, tío, la verdad. El More. Se lo damos al 3, 2, ¿qué va, bro? 1, tengo... ¿Cómo el Fokker va a tener... hermano, ¿cómo que el Fokker va a tener 16 años? Ese tío que come, bro. 16 años de cárcel. ¿Qué va? ¿Cómo va a tener 16, bro? 16 en cada pierna, bro. O en cada pelo de la barba. ¿Qué dices, tío? Se lo damos al 3, 2, 1. El ritmo que yo tengo siempre viene y te provoca. Tengo algo que el cuello te disloca. ¿Acaso estás idiota? Hago lo que no hizo tu pasamontaña, hasta parte la puta boca. Nah, créeme que con esto mato tu unidad. Si lo tuyo no me sirve y a ti te falta humildad. Que yo no estoy hecho para el ascenso, mi carnal. Tú lo probaste con Raptor, no estoy hecho para batallar. No estoy hecho para batallar, que yo tengo mucho skill. Felicidades, la humildad te hace feliz. La humildad no me sirve, hermano, te lo explico. Porque multiplico lo que no me trajo aquí. Lo que no te trajo aquí, y eso se le llama usme. Vete con la chusma, que eso no me incumbe. Tienes de poblano, mismo que te hunde. Yo topé de ciclovía para pegarte al under. Para pegarme al under, hermano, que no terminas. Esta buena rima que a ti te determina. Que me voy con la chusma, dice tu rima. Porque vengo como Kiko, te voy a tirar la esquina. Sigue llorando, pendejo, como toda la temporada. Hoy lo tuyo no me sirve, camarada. Eso se le llama la zona de batalla. Narco de Veracruz, te baño.
baño de granadas. Me baño de granadas, pero es en el pasado. Y me está tirando de que siempre ha llorado. Los hombres lloran y así hemos mejorado. Los que se aguantan las lágrimas siempre van ahogados. Lloraste contra Eder, lloraste contra Lancer, lloraste contra Dexo, hasta tu puta madre. Lancer, no te cansaste de llorar, güey. Que no lo entendiste, que no vales ni madre. Que no vales ni madre, pero es lo que te digo. Rapeando con él, ahora finiquito. Lloraste con todos, pero ¿qué te digo? También lloraré con Fokker porque ya maté a mi amigo. Se sintió bien culero cuando lo vi con Arsil. Ceder ese puesto que se merecía aquí. Él es amigo sin fin. Un profesional vino a hacerte a ti morir. Un profesional me va a hacer morir la estrella. No tan profesional porque están dejando huella. El ritmo que tengo es escapista. No me gusta ser profesional. Siempre dejo la pista. Siempre dejas la pista, pero traigo corte. Traigo fade, o sea que traigo corte. Traigo DJ, o sea que traigo corte. Traigo buenas líneas, o sea que traigo corte. En verdad no tendrías que traer cortes si traes buenas líneas. Pero te la compro, te la compro. Sí, del Fokker. Del Fokker, bro. Vean la previa. ¿Quién gana? En verdad, si es buena no tendrías que traer corte, cabrón. ¡Pinches pasados de verga, güey! ¡Me trajeron puro corte nomás! No sales un minuto. Nada, aquí ni un minuto ni nada. Del Fokker, bro. Ya solo porque no me mate o me mande la moto a la casa, votaría al Fokker. ¡Réplica! ¿Quieren que les mande la moto a la casa o qué, güey? Es que me lo veo en su mente. ¿Quieren que les parta la madre a estos jurados pinches pasados de verga, güey? 5 minutos más tarde. ¡Dios! ¡Cuánta sangre! Fokker, ese Fokker. ¡Mira, mira! ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¡Fokker! ¡Es de Fokker! ¡Ah! ¿Ves? 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 ¡Se arrepintieron! ¡Se arrepintieron! ¿Ves? ¡Se arrepintieron! Porque aquí está juntando los brazos Tesla y en el momento que el Fokker le hace ¡cagaste! Dijo, no, 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 estoy votando para allá, en verdad. Hizo así. ¡No, no, no! ¡Que en verdad es para allá! Mira, mira. ¿Ves? Mira, mira. Ahí está juntando los brazos. Ahí está juntando los brazos. ¡Réplica! ¿Ves? ¡Cagaste! Fokker, es de Fokker. ¿Ves? Es de Fokker, es de Fokker. Ah, tu mano así significa ya. Lancer lirical, Jorge Iván. Vamos para allá. Qué bueno, tío. Empieza Jorge Iván. Yo, manos al aire, cabrones, ¿o qué? Easy mode. Qué easy bueno, mode. Tío. El freestyler más guapo de México, a la verga, el Jack. Pero qué... ¿Pero qué mierda es esta, bro? ¿Esto es el club de la comedia o qué? No, hermano, este tío estudia en la Complutense de Madrid con Pablo Iglesias, bro. Por eso tiene acento español el carnal. Se lo damos en 3, 2, qué bueno, tío. En 3, 2, esta madre está templado. Es más, es el clima perfecto aclimado. Neta que yo me contemplo. Pide el modo Jesús para sacar al vendedor de este templo. Men, estas mierdas son las divisiones. O sea que soy el ciego, a todo le divisiones. Es más, no me queda duda, porque es un rapper de tercera queriendo convivir con la segunda. Men, esta ya no es la inofensiva, parece una rola, es la más querida. Pero esta no es real, es la generación de cristal. Y yo les defino como Neymar, perro men. Pero este es un insecto, bueno. Ya que a Vegeta yo le quité su puesto. Pero para mí que no tiene razón, soy el cascabel. Cada vez que quito el caparazón. Y este es un recibo, directo en el mensaje. Todo lo que hago tiene parte del lenguaje. Pero para mí que le pego mi repaso, soy la CFE. Es el recibo de vergazos. Man, este ya nunca definió. Porque para mí ya no tiene su control. Yo soy un diccionario, puñetas. O como Eminem, comiendo una sopa de letras. ¡Tiempo! ¡Lancer! De más a menos, Jorge Iván. De más a menos. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! La reacción es matarte ahora, Guanabí. No soy signo Libra, pero hoy no te libras de mí. Veme al frente, sé sincero.
sincero. Si esto fuera una balanza, por mi panza baja este rapero. Pero tú no te creas bueno, ni seguro. Eres muy flaco, no eres modelo, premium ni nivel 1. Tú no eres nadie, cabrón. Si esto fuera una nación, tú estuvieras en la octava división, mamajuevo. Mamajuevo. Programación para que tengas buena improvisación, porque te trabas dentro de la pronunciación. Y a tu freestyle en la pista le hace falta una dicción, y es la mía. Y hoy cambio de posición porque mi dicción hoy día lo quería. Y no hablo de la tabla, sino en el ascenso. Porque hoy paso de ronda, no te escondas, es lo que pienso. Conmigo no ganarás, la cancha está ancha porque está pasando el lirical. Desde la media dispara y el portero se lanza. Casillas cae y entra directamente en el angular. Es tu papá, es tu papá. Tú no me ganas hoy, mañana ni ahora. Eres mi pana de Cora, pero hoy te pateo el culo y amaneces en Lomas de Zamora. Algo mejor lance el lirical. Jugando también a otra cosa, bro, y eso se agradece, tío. 4x4. Que haya nuevos estilos en México, no sea solo dobles sentidos y barras, carnal, pasadas de perk, güey. Se agradece, bro. Buen rapeo, buena métrica, se agradece. Se lo damos en 3, 2, 1. Jorge Iván, ¿qué tan más? Y este no sirve si tú quieres. Jorge Iván, yo soy Iván, el terrible. O quien quieres que sea, puedo convertirme en el mundo. En un segundo te uno como Pangea. No eres el terrible, yo le pego más perfecto. El terrible es divisible que te saca de este insecto. Yo no quiero que asciendas, no quiero que quede bajo. Pero lastimosamente, Junior, tengo que hacer mi trabajo. Nadie es tu trabajo, me mira muy honesto. Lástima que a ninguno nos pagarán por esto. Vinimos gratis, igual que tú. Aprende de la humildad, de la verdad y de la virtud. A huevo, es más, esto es por honor. Recuerda que el aplauso de la gente no tiene ningún valor. Eso no se compra, eso lo llevas en el corazón. En cada rima, en cada esquina, tú lo haces con pasión. Mira, el aplauso de la gente no tiene valor, pero la sangre sí. Derramo la mía y pinto a todos de color. ¿Se sentirán mejor? O mi alegría se las regalo. Para ti no hay sangre, no hay nada, hay palo. A huevo, es más, lo dejas a todos pintados. Y hacemos un mosaico de la gente, de sus sueños frustrados. Le decimos, lo hacemos con honor. Y cuando tenga las manzanas de la discordia, te la comes con pasión. En tu manzana de la discordia la puedo morder. Me vuelvo empresario, tío, y a tu empresa presa la vengo a joder. Soy la manzana, por si acaso, soy Apple Inc. Mac, el freestyle más fino, principio a fin. Exacto, cojita. Entonces lo mandas para carajo, porque a Steve de silla de ruedas le puedes conseguir un trabajo. Y en eso ni siquiera lo discuto, porque poca gravedad para Apple cuando vivo en términos de Newton. Yo puedo darle trabajo a gente en silla de ruedas y sería sencillo. Gente que no brilla. Por ejemplo, a él le daría un empleo, pero no tiene silla de ruedas, colega. ¿Niegas que tienes muletillas? Yo no tengo muletillas, lo que me dices, puñetas. Esta mula queda duda si yo lo dejo en muletas. No son muletillas, es real, porque en el hospital a este Cocoli en estado vegetal. No hay muletas. Con la mínima lancer, bro. Es que estamos en FMS y en este beta mule está botando mal. Hoy te vengo a tonguear. Con la mínima lancer. Por el honor, como dijiste antes de empezar. Último. Hey, antes de empezar está votando mal porque los jurados tienen un poco de lag. Pero como se dieron cuenta que no tenían ocasión, llegó el juez del streaming para volver su servidor. Por la mínima Lancer Lyrical. Lancer Lyrical. Bien votado. Vamos con el que va a ser el mejor freestyler del mundo de aquí a unos años. No ahora, sino dentro de unos años. Ojo, cuidado, que no se me malinterprete esto. De aquí a unos años. Ahora mismo no lo va a ser, ni lo es. Pero en unos añitos sí. Y ojo que Armagedón también es... es buenardo, ¿eh? Empieza Armagedón. Vamos a ver qué nos tienen que ofrecer. Esta es la última, así que vamos a disfrutarla, Sónico. No. Se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! 1, 2, 3, pendejo, yo te voy a matar. Este rapero es malo en cada puta instrumental. Que eres el mejor de lo nacional, por lo que rime yo. Yo soy bueno en cargar, en pendejos como tú que no saben entrar al beat. Este rapero no es un MC. La federación no te quiere a ti. Quiere una cara sureña que gritarle Dominic. Cabrón, sabemos que nunca está mejor. Este rapero es malo en la improvisación. El Gonzo es un suplente el puto día de hoy. Ya vieron las mamadas que produjo el avión. Yo, la verdad que siempre soy mejor. Este raperito es
me siento como la caverna de Platón. Al supuesto sabio le cambio la profesión. Sí, sabemos que nunca no, carnales. Estos raperos son malos en las instrumentales. Me siento Ricky Morty en las instrumentales, porque con mi rap dimensiona tus portales. Sí, sabemos que nunca se empieza. Este rapero nunca ha sido pieza. Hoy vine por tu cabeza. Quien no conoce a Armagedón, a cualquier gonzo le reza. ¡Tiempo! Lineal. La respuesta. Para mí, lineal. Constante, pero lineal. No me parece ninguna rima excelente. Ya, 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 ya. ¿Qué van a decirme si yo sé qué escenarios son los que parto llegando de este barrio? No me va a joder al vecindario porque tienes letras de alemán y Gonzo fuentes de diccionario. Hey, esa es tremenda en la instrumental. Que vienes contra mí ahora contra el tiro individual. Yo rapeando tan máquina. Hermano, ya está, la mata. ¿Qué cojones? Explícalo, porfa. Diccionario. Y hace un calambur de diciendo que él tiene dicción ario. ¿Entiendes? De ario, de raza aria, ¿entiendes? Coge la palabra que le sale fuente, ¿entendéis? ¿Qué van a decirme si yo sé qué escenarios son los que parto llegando de este barrio? No me va a joder al vecindario porque tienes letras de alemán y Gonzo fuentes de diccionario. ¿Tú tienes letras de alemán? Y hace la contraposición con el tema ario, que es algo de... No, es que no sé si lo puedo decir en Twitch, creo que sí. Con el tema nazi y todo el tema, ya lo sabéis. Entonces coge y hace ese calambur. Tú tienes letras de alemán y yo diccionario. Que ojo, que a su vez es un calambur ideología, ¿eh? A su vez es un calambur ideología, bro. Brutal, bro. Pues, ¿tanto como 4? Pues puedes... A ver, yo le pondría un 3, la verdad. Yo le pondría un 3. 4 no lo sé, bro. Porque empieza... Tiene una medio trabada y el relleno no... No sé. Las dos primeras barras no están muy trabajadas. Diferencia entre calambur e ideología. Calambur. Microbiológicamente. Micrológicamente. Lo de MG, que lo hace muchísimo. Es coger una palabra y, literal, igual, sacar otra separándola. ¿Entendéis? Es un calambur, por ejemplo. Es que no se me viene ahora ninguna a la cabeza, tío. Espera, os pongo un ejemplo. Ah, oro parece, plata no es. Plátano es. Ahí estás diciendo plátano, ¿entendéis? Plátano, plátano es. Es el calambur más fácil de la historia que no se me ha ocurrido. Vale. Y una dilogía es como un doble sentido, pero donde en esa frase quiere decir dos cosas. O sea, es un doble sentido perfecto, por así decirlo. Véase. Te mueves por el verde o te gusta el verde. Cuando yo digo te gusta el verde, aquí esto es un triple sentido. Ojo, se vienen las fumadas de Jimmy. Triple sentido. Cuando yo digo te gusta el verde, estoy diciendo te gusta el color verde, te gusta el dinero o te gusta el... Pero literal en la misma frase, sin mover nada y sin hacer doble sentido. Por ejemplo, lo que le dice Gazir a Bennett no es una trilogía. Lo de tu camiseta de la Raptor... No es una dilogía, es un doble sentido. Quiere hacer alusión o se refiere a el equipo Raptors, pero literal escrito no es T-Raptor, es Raptors. No es una dilogía, es un doble sentido. ¿Entendéis? Ojito el Gonzo de primeras, bro. Para mí ya solo con esta rima es superior. Solo con esta rima. Me diréis, hostia, ¿cómo lo estás inflando tal y lo otro? Pero empieza muy bien, ¿eh? Empieza muy bien. Me va a joder al vecindario porque tienes letras de alemán y Gonzo fuentes de diccionario. No me da, carnal. Hey, esa es tremenda en la instrumental. Que vienes contra mí ahora contra el tiro individual. ¿Vosotros habéis visto cómo le han celebrado al Armagedón las rimas y al Gonzo ni se le han gritado? Letras de alemán y Gonzo fuentes de diccionario. No me da, carnal. Hey, esa es tremenda en la instrumental. Que vienes contra mí ahora contra el tiro individual. Yo rapeando tan máquina, atiendo a la singularidad. Yoko, ¿cómo es que le pego? Y vale, yo sé que Gonzo seguro que si pase. Yo soy Caldicrapio porque ahora este renace. Y las palabras no dicen lo que tú sí haces. Dale, ¿cómo yo le pego, niño? Si yo sé que seguramente este se prospera. Todos esperan mucho de mi carrera. Y yo en modo ejecutivo, hoy me voy en la primera. ¡No! A la primera división. Porque yo mantengo el nivel en competición. ¿Saben? Hoy sí que le doy manutención. Parece Biblia porque he venido
medio. Así que tú verás, solamente sí que asume más, porque Gonzo viene Batman y tú de Gatúbela lo que tiras regresa. Eso es efecto del boomerang. ¿Qué? Hermano, no puede ser. No puede ser. Ahora, ¿quiénes son los que no entienden las pinches pasadas barras de perga, güey? Ahora, ¿quiénes son los que no entienden las barras, carnal? Ahora, ¿quién no entiende las barras? ¿Eh? Ahora, ¿quién no entiende las barras? Triple, ponme el TikTok, ponme el TikTok. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Quién era el que no entendía las puras pinches barras pasadas de perga, güey? ¿Ah? ¿Quién no entiende las barras? ¿Ah? ¿Quién no entiende las barras, carnal? ¡Sa! Tomen de su propia medicina, carnales. Pasados de perga, vatos. Ah, nada, vamos a dejar el meme atrás. Pero en serio, ¿eh? En serio. Es surrealista que los mexicanos nos llevan jodiendo toda la temporada con lo de FMS México. Llevan toda la temporada con lo de FMS México de... No, no, es que no entienden las barras porque no sé qué, porque es que esto es otro nivel. No, las rimas promedio en FMS México son dobles sentidos muy bien ejecutados. Y luego el Quesada coge y celebra la del C4, que es lo más simple. Viene Gonzo, te lleva el nivel de las dilogías y los dobles sentidos como Gacina en España a otra dimensión, como si nada, bro. Como si nada. El público, que en este caso es el jurado, los participantes, perdón, como si nada. Brutal, ¿eh? Brutal, bro, ¿eh? Para hacérselo mirar. Para hacérselo mirar, bro. O sea, por fin llega un mexicano que hace unas barras pasadas de perga. Nadie se inmuta. Sónico, 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 Sónico. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Más o menos es que estoy entonando y prendiendo lo que digo al estar improvisando. Yo el titular siempre que estoy rapeando. Y la banca apoya a quien no está seleccionado. Quien no está seleccionado, pero neta está cabrón. Este es malo en la improvisación. Yo el beatmaker pacifista que entra el día de hoy. Porque parece Buda, yo me siento ese hombre. Te parece ese hombre, pero no me alcanza. Yo creo que lo que tira seguro no rebasa. Buena preparada, pero a ti no te alcanza. Habla de Buda porque el día de hoy se pone a mi panza. Se pone a mi panza, pero neta, carnal. No es preparada en cada puto instrumental. Tengo inteligencia hasta hora de rapear. Mi intelecto acaba hasta que acabas de pensar. Hasta que acaba de pensar y no me gana. Tiene inteligencia artificial en la semana. Es la inteligencia artificial que acaso no se notaba. Mente de Televisa, todo te lo programa. Todo te lo programa, pero neta está cabrón. Yo me siento en la improvisación. Eres artificial, se asemeja a perfección. Yo me siento Kasparov porque yo rompí al robot. Él rompió al robot, no, él no rompió al robot. Él perdió contra el robot y el pendejo no lo aceptó. Cosas diferentes, cabrón. Muestro lo que tú no y se llama contestación. Se llama contestación, pero neta yo no miento. Este vato dice tener talento. Serás bueno en cualquier evento, pero el hombre de hojalata no tiene sentimientos. No tiene sentimientos, pana. Yo sé que tengo pura rima buena que este se percata. Quiere ir a Red Bull porque se arrastra como gata. No tiene sentimientos, pero pelea por la lata. Pero pelea por la lata, yo no dije cabrón. Yo en la Red Bull seré un ganador, pero en el club solo ahí pudiste ser el mejor. En este cuarto rojo no hay doble revelación. No hay doble revelación, oh, carnal. Pura preparada. Yo te cocino, tú eres Bart Simpson, yo soy Bob Patiño. Me vine a hacer la sopa con todos tus intestinos. ¡Tiempo! A ver. ¡Tiempo, Personalmente, la lectura que hago es: Gonzo, muy superior en la primera ronda. Aquí están algo más parejos. Pero, ojo que esto es muy importante. Gonzo está constantemente contrarrestando y respondiendo lo que Armagedón le plantea, ya sea a argumentos o palabras. Armagedón no contesta una. A ver, es que no quiero decir escrito, preparado, esto o lo otro, pero te lo voy a decir que muy pensado. ¿Por qué? Porque esta batalla fue la última. Esta batalla fue la última de octavos o de cuartos. Y él sabía el enfrentamiento desde el primer momento. Entonces, canta, bro. Armagedón es muy bueno. Pero creo que era consciente de a quién se enfrentaba y en el momento que venía, y que tenía que encarar la batalla por otro lado. Y qué casualidad, hermano,
Que es que no contesta una. Entonces, no te voy a decir que es escrita, pero según él sabe que se enfrenta a Gonzo, él ya está pensando durante el evento qué decirle. Y se lo saca todo en el 4x4. Absolutamente todo en el 4x4. Para mí, se la daría a Gonzo. Por esta consideración y porque lo veo superior, tanto, muy superior, en la primera ronda en el Easy Mode. Y aquí, bro, demuestra más improvisación real. Y esto al final es una competencia de freestyle. Y hay que premiar el freestyle. O sea, el nivel, pero también que te demuestren improvisación. Sobre todo en competencias donde... O sea, en FMS también te tienen que demostrar improvisación a pesar de que son los mejores. Pero en FMS ya puedes permitirte a veces el lujo de no dudar tanto. ¿Por qué? Porque son los mejores y pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Pero aquí, brother, en una competencia menor a FMS, donde el listón está un poquito... o bastante más bajo en comparación, al menos según yo lo pienso, hay que demostrar esa improvisación. Gonzo la demuestra porque responde. Pero Armagedón, no, bro. Muy buenas, pero ¿a cuento de qué? Para mí, de Gonzo. Tiempo, tiempo, tiempo. Pero tiempo, Armagedón, tiempo. Te voy a decir también que es muy buen freestyle. Ya lo dije antes de empezar, ¿eh? Gonzo, por favor. Armagedón, un fuerte ruido para Gonzo, por favor. Un ruido para Gonzo, banda, es una puta máquina, banda. Lo dicho, me queda un chico por aprender y esto es parte de, así que me seguirán viendo luego. Qué grande, bro. Rehumilde, tío. Necesitamos mexicanos como Gonzo, bro. Necesitamos más mexicanos como Gonzo. O sea, le tongan y el tío dice, no pasa nada, esto me sirve para aprender. Nah, un genio, tío. Un genio, súper humilde, súper bueno. Se viene el Chuti 2, brother, del freestyle. Este es el Chuti 2 del freestyle. El Chuti 2, bro. Se va a quedar, de aquí a 3 años, se va a quedar con el panorama. Dices al panorama que no compara a Gacir con Chuti y tú te pones a comparar a Gonzo con Chuti. Vosotros es que no entendéis absolutamente nada de lo que hago. Yo no estoy comparando a Gonzo con Chuti. Digo, que en 3 años, otra vez, vuelvo a decirlo, lo vuelvo a decir, ¿eh? En 3 años, Gonzo se va a quedar con el panorama. Yo no estoy diciendo, como ustedes hicieron en su día, de que nada más salió Gacir en la República Alicante, ya todo el mundo le va a ganar a Chuti, va a ganar no sé qué, va a ganar ya todo, va a ganar la República. No. Gonzo va a perder pila de competencias. Probablemente a lo mejor ni ascienda, que creo que sí, para el año que viene. Pero que en 3 años, te estoy diciendo vista aquí a 3 años, bro, va a ser una puta locura. Va a ser una puta locura. Has dicho, ¿Gonzo es el Chuti? No. Gonzo va a ser el Chuti 2. En el sentido de que es un tío muy humilde como lo es Chuti y es muy bueno y jamás le vas a ver una salida de tono. A eso es a lo que voy. Yo les advertí, me da igual. Todos ahora no sé qué, que si tal, que Gacir esto, lo otro, que no se va... Yo les advertí. No es la primera vez que advierto algo y se cumple, ¿no? Pues yo les advertí. Pues ya está, un saludo. Yo les advertí. No, ahora mismo no es equiparable. Ahora mismo Gonzo no es equiparable ni a Gacir ni a Chuti. No es equiparable. De aquí a 3 años, yo les advertí. Chuti humilde. Chuti no es humilde. ¿Hola? ¿Hola? Hay una vaina en las farmacias que se llama ubicaína. Ubicaína. Te la recomiendo. Vas, pides ubicaína, te ubicas y luego borras el mensaje. Cuando Chuti es el más humilde de todo el panorama, brother. Siendo el mejor, es el más humilde, bro. Benz contra Dante. Tos de final. Quiero que hagan mucho ruido. ¡Hagan ruido, hagan ruido! ¡Vamos para allá! Sí, Ben, ya he visto lo del move. Pruebón, la verdad. Vamos a ver. Ida y vuelta, ida y vuelta. Se lo damos en 3, 2, 1. Dante. Voy a viajar la novia a tu padre como en Volver al Futuro. Te enfrentas contra el mago oscuro. Ida y vuelta contra el Dante. A tu nombre le doy vuelta. Dante, te dan por culo. Fácil y sencillo. Miraro, cabrón. Yo tengo el rap que te representa y eres como el que limpia parabrisas en la banqueta. Solo traigo 500, jefe, allá a la vuelta. Y la temática es cancelación, bro. Temática, cancelación, alzo. Freestyler mexicano, eres Dante y si le doy la vuelta es que te dan por culo. Hey, ¿sabes cómo se hace lo verdadero? Por eso que yo soy bueno. Tú eres la ida para gente, rapear en los peceros. Yo soy la vuelta, o sea que soy el rap para raperos. No puedes entender cómo tengo buen nivel, cómo... pensó que era ida y vuelta.
la temática. Vale, entonces tiene sentido. Esta crema que representa Mex es ida vuelta, hermano, pero tú no representas la vuelta del planeta, lo hago con el freestyle. ¿Qué pedo con este hijo de su puta madre en su oración? No le metió al tema y se notó en su moción. Quisiste pegarle a ese tema, cabrón, pero tu cerebro y tu boca tuvieron cancelación. No me importa, sabes que yo le pego bien duro. Este rapero yo lo haré ver el futuro. ¿Qué tal, Nacho? Eres como Pepe Le Pew, porque una generación de cristal canceló lo que era algo oscuro. Pero para nosotros no, eso sí es de verdad. Para nosotros fue cuestión material. Mis compas fueron drogadictos de verdad. Yo sí quise cancelar la generación del cristal. Último. Esa mierda es lo que nos dio vuelta. Esta mierda es lo que tuvo resuelta. Pero no importa, porque entre las cancelaciones nosotros nunca nos dimos la vuelta. ¡Tiempo! Pues a ver, mejor el Dante, Vince, porque... Te recuerdo que hay pensaba temática. Que tema era ida y vuelta. No mames, Carlos. Empieza Dante, termina Benz. Benz. Bien pendejo. Por favor, aquí. Este man. Por favor, aquí. Bueno, el tempo. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Pero ve cómo me meto siempre reventando duro esa instrumental. A veces lo hago rápidamente, pero a veces me alento y le pego letal. Este vato lo meto dentro del maldito horno para hacerlo mi material. Me cambio, me meto, me pongo redondo, después le pego al bombo. Esa mierda es un trastorno bipolar. Así que no te sale. Como le pego, güey. Cállate el hocico que no eres heavy, güey. Te estás trastornando mientras que yo le estoy pegando, siempre reventando a todo y sin un papel. Pero ve, sabes, miras el entorno. Ve que tú no me ganas sin soborno. Tú tenías una ex que era un hombre vestido de mujer y regresó. O sea que esa trastorno, pero a tus brazos no. Ve como meto flow. El Dante le pega todo fuerte, que hasta el bendito es pa' que saco todo ese flow. Mientras que yo sí le pego a todo. Saben, le pego con la emoción. Y si mi compa no le da el tema, pues entonces en cuatro no le doy yo. Pero le sigo dando. Último ahí le pego, voy cabalgando. ¿Qué pedo, mi Benz? Voy en Mercedes Benz si no me estás alcanzando. No le juegue el verga si ya no sabe rapear, porque sabes que yo tengo la escuela. Y si mi compa no le da el tema, pues entonces en cuatro no le doy yo. Pero le sigo dando. Último ahí le pego, voy cabalgando. ¿Qué pedo, mi Benz? Voy en Mercedes Benz si no me estás alcanzando. No le juegue el verga si ya... Pues si ya falta medio. What the fuck? No sabes rapear porque sabes que yo tengo la escuela de Tupac, papá. Mira cómo fluyo dentro de este track. Me parezco a CR7 porque jugando soy crack. Hablando del tema, te lo digo, es igual. Yo lo dejo con trastorno. Ende a su torno trans. Hoy no va a ganarme si sabes que tiene rima de fayuca. Mi mente no rimo con el tema pasado porque quedé cancelado como Dragon Ball en Toluca. Yo lo sé, mi hermano, rapeo como Lil Supa. Y si mi novia es una trans, tiene tetas y verga, es porque el poker es mi ruca. El tema es mi foca. Está bien. Sé, mi hermano, rapeo como Lil Supa. Y si mi novia es una trans, tiene tetas y verga, es porque el poker es mi ruca. El tema es mi foca, la verdad, hermano, quiero que lo parto. Oigan, jueces, quiero que me pongan en el tema un 4. Que si lo sabemos que esto es de reparto. No puedes conmigo, hermano, dentro de la hoja, porque yo soy barbilla roja, te dejo cancelado. Oh. Última. Me queda una de dos. Una de dos, tengo el flow. Yo soy como las esferas de todo el dragón. Diga que no, sabes, hermano, pues sí, que tengo el verso pasado. Esto no es trastorno, es un trauma improvisado. ¡Tiempo! Flojita la batalla, la verdad. Fokker no sabía eso. 4x4, 4x4. Empieza Benz. 4x4 libre. ¡Vámonos! Flojita, bro. ¡Ah! ¡Esas manos en el aire! ¡Yo! ¡Esas manos para en el aire! Para mí van a hacer dedicada a José Bandro. ¡Uno! ¡Tiempo! Eres malo en doble tempo, ten por seguro que yo te doy el doble, porque medito como monje en el templo. No puedes tender todo esto, voy a todo galope, que enfoquen al Fokker que te mato en un momento. Pero no te metes así cuando me meto en el ring, que yo entro en el templo, pero tú eres Arlequín. Lo irónico es que tú entras en el templo, pero ahorita te estoy dando una cata de Shaolin. Sí, habla de Shaolin, pero yo le digo Shaolin, no puede ganar el Evo el Ki, porque esta es víctima del frenesí. Soy un trapero retirado de las drogas porque Shaolin. Wow.
innovador, porque bueno, no le mete ni al jarabe ni al sabor. Pero no me importa, cabrón, yo hago que su órgano quede fuera de funcionación. Pero no tienes el nivel en esto, me gano cuando vengo con fluidez, luego yo reto a los gitanos. No puedes con el Benz porque en esto meto mano. Yo me bebo, me da Drex con dextrometorfano. Es el mismo activo, yo creo que tú te metes activo. Me equivoqué, ¿saben por qué? Porque el espíritu del ESEC aún sigue vivo. Sigue vivo y se llama el Benz. Tiene 20 años y el doble de nivel. No solo se mete activo, también se mete Benadrex. Se te está escapando, araña el tren. No es cierto, pero ve que le meto todo el ring. Yo si quiero le pego rapeando, raspo al Arlequín. Este idiota piensa que se drogaba con Lean. Y al pendejo en el Simi le vendieron broncolín. Me vendieron broncolín, pero ya es por eso, hermano, te derroto. Ves que me lamerás todo el escroto. Me prende en broncolín, yo la mano corto. Es por el efecto del Lean pa'l bronco. Pero no me importa, hermano, no eres el bronco, pero mira, fronto y te corto la mano. Este rapero nada aporta, hablas de la mano y hermano, de la mano saco cortas. De la mano sacas cortas, no mames, bueno, pendejo, parce. Lojita, estaba bien muy equipo. Esas mamadas en los instrumentales, los del norte son todos iguales. Presume arma en un país donde esas mierdas son ilegales. Último. Wow, pues Lojita, obviamente sí, pero la sacamos porque el uso unir aquí. Chale, ¿qué pedo con el pana? Estoy ganando y sin darle con ganas. De Dante, pero esta batalla no creo que ni la vaya a incluir, en verdad, en el video de YouTube. Dos. No me jodas que dan rápido. Uno. Dante. Sí. Simón. Simón. Ok. Primer round, empieza el Lancer. Cuatro entradas, cuatro entradas. Te pido el cambio y entras, Dexo. Sónico. Vamos a ver. Lancer Dexo, Dexo Lancer. Se lo damos en 3. Hoy me toca rifñar por oficio, porque el rap es lo único que tengo en mi mente en desquicio. Y hoy por oficio voy a dispararte tantos versos que en tu mente te quedará un orificio del tamaño de un edificio, porque mi oficio es al oponente sacar de quicio. Y luego de eso, fastidiarlo en las redes sociales y tirarle hate igualito que el vicio. Me contralanza el lirical, que me quieres ganar en las letras. No eres bueno, neta, yo soy el mejor rapero del planeta. Mi oficio es mi vicio, ser un gran poeta. Última. Me vas a ganar jamás. Buen uso de la temática. Yo soy el hardcore, mi oficio es rapear de un modo frente al contendor. Y no darte respuesta para que te sientas peor. Y no darte respuesta, creo que eso es cierto. Pero al menos el nivel no causa desconcierto. Dice que su oficio es ser rapero, pues trabajas tan mal que te van a bajar el sueldo. Así que no, digna estupidez. Tu único oficio es darle bien a la fluidez. Ni coherencia, ni punchline, otra vez. Dúdame el oficio, que yo me vuelvo el empleado del mes. Y na, que na, Lancer lirical y va. Pura bala, bala, va directo pa' tu paladar. Y que va, de oficios me vas a hablar. Yo no hago oficios, homie, pero te gano y es oficial. Última. Sí, sí, el que bastante está básico, de desquicio, bro, ¿eh? Tú tranquilo, que yo vine a hacer mucho ejercicio. Él hizo muchos puntos desde el inicio, porque la mafia del poder tiene tamaño oficio. ¡Tiempo! Sónico. Bastante básico, ¿eh? Filantropía. Vamos para allá. Que sigue, que no importa, yo lo voy a hacer todo muy tranquilo. No me pongas magia, porque todos sabemos que mágico es mi estilo. Así que voy a matar al Lancer, que seguramente es un nini. Y hago que desaparezca, te van a decir Houdini. Así que sí, mi perra, no te metas en problemas. Después de que te gano, no tienes ni pa' la cena. ¿Sabes qué es lo perrón de este colega? Que en la magia y en las redes sociales siempre rompo las cadenas. Escapista, man, en la pista, perro. Tú tranquilo, que si me voy, en corto vuelvo. Pero aquí todo lo veo mal. No me hablen de magia, que soy Steven, traje las gemas de cristal. ¿Y qué va? ¿Y qué va? Si al final nah, para mí ya gana Lancer, bro. Saben que soy Nicolas Cage, aprendiz de brujo. Y hablando de brujos, que no me armen zafarrancho. Yo sé mucho de hechizos putos, nací en San Pancho. ¿Tú qué le dices a ellos, yo, bro? Este yo le parto el cuello, bello, yo. ¿Te crees bueno? El flow es mi sello. Y hoy tengo más magia que pele haciendo diamante un cabello.
eso es lo único que pienso. Desapareceme de esta vida, que en la liga desaparezco tu ascenso. Última. ¿Estuvo buena o no? No. El flow es tranquilito, Lancer se te relajó. ¿Sabes por qué estoy calmado contra ti? Es la magia de no gritar para fluir bien en el beat, en mí. ¡Tiempo! Nada, sobradamente de Lancer. Sobradamente de Lancer, bro. 4x4 empieza Lancer. 4x4. Sobradamente de Lancer, bro. Sónico. Ok. Que tu rap no es sencillo, idiota, solo que eres un inepto. Te estoy soltando versos frescos al momento. Se llama Kurt Carrillo y también es Dexo One, pues quiere ser Big One y el Ariel Carrillo al mismo tiempo. Si quiero ser ellos al mismo tiempo, porque de él y de él yo duplico su talento. ¿Por qué no te las armas? Haces pesos perfectos, también Rambo, y terminó vendiendo armas. Rambo te envidió vendiendo armas, porque fue el retiro y hoy me inspiro para llegar a esa calma. ¿Y te crees bueno? ¿Tienes el doble de talento? Creo que no me lo estás demostrando en este momento. El que no está demostrando nada eres tú. ¡Qué cabrón! Que lo único que demuestra cada vez es el flow. Y que no, ese vato se cree el mejor en el free. Pónganme una capela a ver si hace lo mismo sin beat. Pónganme una capela o tráeme a capela, pa' que los dos juntos te demos escuela, me la pela. Respuesta que en la segunda, en la cuarta te parto. Sería una tunda. En la cuarta, como ven que lo explica, en la cuarta. Y yo te mato jugando canicas. Oye perra, no me vas a hablar de punchline. Tú tráeme a capela, que la vida es un freestyle. Los que dicen que juegan canica me tienen molesto, porque traen a su clica y no canican la mitad de esto. Tú quieres tener mi puesto, tienes que volver a nacer y morir. Todo al mismo tiempo, y lo que dice es triste. Creo en el eterno retorno porque aprendí de Nietzsche. Y además eso está mal, yo no te hablo de canicas, es tu futuro. Veo una bola de cristal. Viene y me habla de Nietzsche. Pero hombre, tienes cara de ademal. ¿Cómo fue que lo entendiste? ¿Cuál es tu ciencia? Aprende a leer en parse. Se hace con paciencia. Se hace con paciencia y te pongo en el Kama Sutra. Yo soy un superhombre, pues vengo del Zaratustra. Y que va, lo que dijo no está mal. Yo te expreso que me drogo porque yo soy buen pastor alemán. Eres buen pastor alemán y te rompo. Y tu mente la pongo al girar igualito que un trompo. Facilito. No eres el pastor, aunque se cocina en la capital porque sabe mejor. No me hables de capital, que te pongo una receta. Te pongo recién molida la pimienta negra. Fuck that, ¿qué es lo que hace esta perra? Eres Manny Antonieta y ya me llevé tu cabeza. Última. No le hace falta. Te llevarás mi cabeza, pues llévatela. Ella tiene una promesa, te hará ganar una liga que todavía no empieza. Sobrado, lance el lirical. Capaz de ni réplica y todo. Pues. ¿Listo? A ver. A la cuenta de... Lancer. Maldito Tesla. Lirical. Fuerte ruido, por favor. Ok. Fokker Armagedón. Vamos a ver. Empieza Armagedón. Les recuerdo. Es temática, ida, vuelta. Cambiamos de temática. Vuelta. Ya, Castreras, cuando dije que no iba a votar FMS México hasta que subiera el nivel, todo el mundo me llamó hater. Ahora que le doy visibilidad a las compes de ascenso de México, como el Superclub de la Pelea o la Copa Federación, no pasa nada, brother. Sin más, sigo siendo un hater. Dale para allá, Fokker Armagedón. Tranqui, sabemos que nunca no te conte. Este rapero, sabemos que el compes. Yo me siento como Tchaikovsky. Con mi sinfonía te hice perder el norte. Bombe, rapero que no se ría. Eres malo con mi sinfonía. ¿Sí? Yo Beethoven este maldito día. Con solo unas teclas hasta te di alegría, sabrón. Sabemos que nunca va a ganar. Este rapero es malo en una puta instrumental. Yo soy Apolo Cruz a la hora de pelear. Te levanto y te azoto con el golpe del timbal, cabrón. Último. Sabemos que nunca tiene hacía. Este rapero no tiene garantía. Soy el campeón. Hoy en día entro cantando, me siento como Elías. Te sientes como Elías y soy cuarta sinfonía. Si vengo como Vivaldi a acabar tu vida. Tuviste todo el año para pasar porquería, pero en esta no creas que puedes con mi arpía. Suena de Alfonsi, yo sueno de acorde, pues soy más cabrón cada que yo tengo el ritmo. Tienen las dudas y ese es tu egocentrismo. This is highway to hell, para ti el abismo, puta. Créeme que pongo Iron Maiden, corre pa' la colina, pero pa' respaldarte, tú con toda tu bola de parces no van a poder hacer
ganarme. Sigo estando un poco más arriba. Si lo tuyo no me aguanta tanto que esto te revienta. Aparte, dudas de mí si soy tu proxeneta. Y todo el país sabe, tengo mejores teclas. ¡Tiempo! Nah, el Fokker esta vez se quitó la careta, bro. Se quitó la máscara y ya. Empieza Fokker, 4 entradas. Ya nada de nada. Mejor Armagedón, la verdad. Bro, ¿por qué Sónico está sacando solo basones en la Copa Federación y en FMS México no? No tiene sentido, bro. No tiene ningún sentido, bro. Estamos en 3, 2, 1. Soy la reencarnación del flow al rap mexicano. Sí, yo tengo la carne para matar al cristiano. Los últimos eran primeros, los primeros últimos, mi hermano. ¿Y quién era el 16 al que habían criticado? Es reencarnación, vengo en modo Cristo. Hip hop, tanto que domino y esto es como un sacrificio. Pico tu costilla, mi amigo. Hey, Dios Padre Raptor, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Nada, lo que tengo es puro flow que se acaba. Si les traje puro punch, el más puro pesado punch, carnal. El día de hoy Veracruz vio renacer al nuevo Big Pun. Última. Art Pong no gana si traigo carne para toda la semana. Ana. Soy la reencarnación, mi camarada. Yo les doy de mi carne, come toda raza humana. Casi, pero sabemos que nunca puedes ganar. Si yo solo me meto en este templo, solo para poder atacar. ¿Qué va a ser Raptor? ¿Qué va a ser Raptor? Eso dice este carnal. Jesucristo muere en la tabla para poder resucitar. Y no me Big Bang, en el Big Bang. ¿Rapero qué? ¿Es artista? Este es malo, motherfucker. Lo reinicio, soy el Big Bang. Lo reinicio, yo le pego, lo estructuro. Soy el Tirpa, yo renazco de la arena en cenizas como Krishna. Sabemos que nunca le da vida. Este laberinto sabemos que es malo y la verdad no puede conmigo. ¿Qué está pasando con este amigo? Es arma el doble tempo. Creo que estoy renacido. Sido. Sabemos que nunca está cabrón. Este vato no es tan bueno en la improvisación. Yo te mato, madafaka. Tú no eres como yo. Renacido, DiCaprio, gano la premiación. ¡Tiempo! Superior al Majedón. Hay tiro, hay tiro, hay tiro. A huevo. 4x4. Ah, verdad, que queda una más. Empieza Armagedón. Queda una más. 4x4. Armagedón. Más oncio. Se lo damos en 3, 2, 1. Muy bonito, muy bonito. Fokeren es un pendejo. Y todos lo sabemos, pendejo. Yo soy el Joker de Jared Leto, pues evito que el chiste llegue muy lejos. Hace rato que se nota que te mato con asedio. Lo tuyo no sirve, no tienes remedio. Soy el más pendejo, compañeros. Pero yo soy el pendejo que te sacó del medio. Que te sacó del medio, pero neta, carnal, no eres bueno. Y nunca lo serás, por más que te celebren o te celebren mal. Digan mucho una mentira, no se va a hacer la verdad. Es cierto que no soy bueno, yo soy el mejor. Tomen nota, bro, por mucho que digan más mentiras de mí y por mucho que las repitan. Digan mucho una mentira, no se va a hacer la verdad. Es cierto que no soy bueno, yo soy el mejor. Y eso vine a demostrarlo el día de hoy. Qué bueno que me subestimes en competición, para que así sepas quién te noqueó. ¿Quién te noqueó? Pero neta, no esté bueno. Este rapero es una culera. Eres malo en esta era. Deja la barbilla roja, te dejo la rodillera. ¿Vieron la preparada que este vato se tiró? De eso se trata este vato en toda competición. O si no te aburre o si no hay contestación, Dona se las fabrica y así este ganó. Y se trabó porque neta no, no está le encanta al Fokker. Se traba unas preparadas. Vienes con los jurados y les plantas cara. Estás poniendo puntos por si luego te hacen falta. Por si luego me hacen falta, pero en esto te mata. Lo tuyo no me sirve y es de rato. Bro, pero ¿cómo va a tener el Fokker 16 años, hermano? Lo tiene en cada pelo de la barba, no me jodáis. Hace rato que soy Pitbull en el acetato. Claro, estoy trabado, pero en tu garganta. Pero en tu garganta, pero neta que en el free me mata.
el vato me mata a mí. Entro con los demonios y con Dante en el free. Si me mata yo renazco, hasta parezco Constantín. Ya se vieron como 5 preparadas de este vato. Tienes como 16 para poder contestarnos. Puta madre, novato. Pero la escuela del Raptor te trae bien educado. Te trae bien educado, pero en el parlante. Es malo, solo en el parlante. Viene con ustedes para descalificarme. Hablar mal del sabio no habla del ignorante. Yo hablo mal hasta de tu puta madre si me da la gana. Lo tuyo no me sirve y te mato en la semana. Esta es las calles de las tragedias, mi pana. Pero te quedaste sin magia, sin mana. ¡Tiempo! Muy clara del Armagedón. ¡Es mi ruca! El Fokker este es un genio, bro. Semifinales. Dante Ari Carrillo. Palabra empiezo yo y lo sueno. El maquillaje porque yo me tapo con veneno. Por eso soy el mejor rapper dentro del terreno. Sombra aquí, sombra allá y los vemos luego. Soy el mejor en este rapper dentro del terreno. La convivencia con el alma, con todos mis negros. Si yo convivo con todos es en este juego. Porque las caras no cambian en el cubismo. Depende de dónde estemos. ¿Cómo me sale? Yo tomo el control. Porque no estoy jugando Xbox ni Play. Pero wey, este fluye, influye la ley. Porque soy el mejor Atreus. Fluye el modo Dios, así que no me diga nada de lo que le tengo yo. Para un plato también hay Platón. Si no me dice nada, de toda la razón. Esto no es lo típico soy yo. ¿Autopunch? ¿Para qué decirlo de esto más? Si ¿autopunch? Solamente estoy rapeando y para disfrutar. Este halcón no va a sobrevolar. De una vuelta y Falcon Punch lo puedo reventar. Así que no me lo digas que yo cuento de más. Un riachuelo no, no me voy a ahogar. Pero por eso no cuenta y lo han dicho todas las señoras en palabras. No puedes ahogarte estando en un charco de agua. ¡Tiempo! Bueno, hard mode para el olvido. ¡Hard mode! ¡Échalo! ¡Suéltala, Sónico! Vamos con Dante, ¿eh? Pinche pasado de perk, güey. Se lo damos en 2. Por bueno, esa base tranquila, que vengo con este don. Voy a arruinar su sistema, eso es computación. ¿Sí? No me importa lo que pase en este día. Yo soy Patricio el Grande, tenemos tecnología. ¡Fuck! Así de simple y la tragedia. El Dante adivina que trajo la comedia. Si no me importa, vengo a darte tragedia. Vas a darte o vas a darse lo que esto remedia. Y no me importa lo que diga esta culera. Voy a reventarlo en el sartén o en la hoguera. Porque no es mi amigo esta ramera. No entendieron que lo guiso es un anuncio a primavera. Mantequilla, este mantequila. Y el que quiera que venga para que vea que no trae nada en su mochila. Yo soy el que coloniza. O el que tu colon guisa, así que vengo para no decir lo mismo. Yo no soy organizado, soy parte del organismo. Yo no vengo a reemplazar a nadie. Vengo a traer este flow de vuelta con mucho cinismo. Así que, porque vamos, mi cabrón. Oh, no ha entrado nadie, el SPAC ya lo captó. Porque me comí un chingo de piña para venirme en su boca. Soy rebelde del acordeón. Hago mejor Dante con este hard mode. Dale para allá, seguimos. Sónico. Empieza. ¿Cómo Zaina va a ser mayor que Fokker, tío? Acostaros un rato, loco. Se lo damos en 3, 2, 1. Yo ya estoy más que encendido, o sea, más que elevado. Me vale verga él y el maldito resultado. Solo vengo a demostrar algo en los pareados. Unos golpes de suerte, otros golpes de estado. Así de cómo se hace que digan. Esto es sangre metido en la movida. Me quiere interrumpir el niga. Pero yo soy más cabrón, le interrumpo la vida. Un corte desperfecto, la base eso de no quiero. ¿Sabes? Oh, sí, un buen compañero. Un disparo por andar de verguero. Es un mensaje al mundo entero. Llegó el flow de verdad. El que no tiene que hablar mal de los demás. Solo demostré el por qué estoy acá. Por mis barras, por mi voz y por sacar el acá. Porque no lo sé. Este rapper nada bueno se le ve. Que sea bueno. Se le ve entre dos animales, es el arca de Noé. ¡Tiempo! Bastante flojito, ¿eh? Bastante flojito, bro. A ver qué tal el Ari Carrillo. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Pude ser un idiota y eso en competencia de los que estuvieron también se nota. Pero ese resultado tampoco me importa. La final con el Lancer sí para quitarme el mal sabor de boca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
ya se escondió. Ah, es que estás gordo y tenía que encontrar. Pero ese es tan malo y de verdad. Porque buscar a una piedra cuando el agua no da. Entonces es lo que yo busco. Yo solamente luzco. Cuando fuck? Yo juego con los tempos, te juro que solamente suelo ser más brusco. Oh, soy el mejor y me antepongo a todo. Porque yo no juego como ellos quieren, es a mi modo. Y siempre controlo lo que yo quiero. Y no lo ves, que estoy adentro casi del FMS Mex. Pero un playoff, qué mierda, qué. Si ya me pelé medio país, que me va a hacer otros 10. No me joden, no me joden. Este rapper wow. Sobrepone nombres, no le joden en el roble. Este es el duro, el más duro. Para que entiendan cómo es que funciona el rap dentro del mundo. Fuck it. ¡Tiempo! Ganó DJ Sónico. ¿Listos? Ah, se tiene que votar. A la cuenta de. Yo voto a DJ Sónico. Pues eso. Ari. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Más que humano, más rapero. Y siendo sincero, puedo mover completo el puntero. Esto es Dante con Daniel, yo lo entiendo. A ver quién puede tocar más profundo primero. Pero ve que tú sabes que te mueres. Dice que mueve el puntero, el pendejo quiere. Yo soy como un niño aferrado en Sinaloa. Porque este puntero nunca lo mueves. No lo mueves, pero yo había contado. Te juro que soy el mejor rapero y el sheriff de este condado. ¿Por qué me encuentro más que contado? Si no muevo el puntero, es porque lo muevo grano a grano. Grano a grano, pero ¿qué te espera? Que el Dante viene solamente a voltearte la carrera. Mueves grado a grado, eso es lo que dice Ramera. Yo volteo el reloj, ese es el tiempo que te queda. Es el tiempo que me queda, pero que se espera. La verdad, eso que me dijo el hijo lo hace cualquiera. Pero que este lo exagera. Mientras voltees el resultado y no voltees bandera. Nunca la volteo, siempre yo sigo leal. Este rapper nunca es bueno y nunca ha sido leal. Este rapper por pasar un internacional podría hablar mal hasta de su propio carnal. ¡Tiempo! Dante. A la cuenta de Dante. Nos vamos a la otra semifinal. Lancer Lirical Armagedón. Ah, vale. Sí, se parece que votan conformando los tres patrones. Poquito sabemos que soy el Terampendán. Soy ¿cómo? El héroe. Uno, tiempo. Poquito sabemos que soy el Terampendán. Soy el héroe. Hoy lo voy a rescatar. Tu día, hoy lo voy a salvar. Te siento como Francesco. Vas al más allá, acá. La neta que siempre estoy cabrón. Pongo este peso pluma, hasta me siento un escritor. Y no, la verdad que este no se vicia. Reflejo tu fracaso, soy el espejo de Alicia. Hasta la rima que no se acasa. Yo me siento Isis porque soy una amenaza. Le doy tan cabrón, carnal, que la puta liga a mí me va a adoptar. Este rechazó ese instinto natural de golpear, hacer barras en un instrumental. Por eso no haces lo que pido. Y yo soy el próximo ascendido. Niño, sabemos que nunca está cabrón. Objetivo, objeto de la objeción. Y la verdad que yo me siento cabrón. Me siento como ONU, una bomba en la nación. Yo terminaré recomendado a Red Bull. Donde no sé por qué no he estado. Voy a matar a este tarado en el jacuzzi. Al gordo, el agua le he calentado. Hostia, Hard Mode, cómo les pasa factura a todos, ¡En 3, 2, 1, tiempo! Es el modo difícil, para mí no es difícil nada. Sueno en este radio, por eso es que me escucha la grada y les agrada o no. Con danza lirical dice que estupideces y un nuevo flow en la FMS establece, no lo mereces. Tú quieres luchar conmigo, pero yo estoy libre de tu estúpido contenido. De querer disparar como pistola, lo mío es flow, es con mi boca, mi talento y mis bolas. Hola, ja, rapero malo, yo soy la sorpresa cada vez que me paro en todos lados. Soy el que causa tensión en todos los estados. Y más si saben que el Lancer se inscribió, es el más pesado. Rompo las reglas, la primera es fluir bien, la tercera es volverte mierda. Y la segunda, darte una tunda que siempre recuerda y hasta la fecha no lo olvidarás. Pierdas o no pierdas, regreso la de mejor nuevo. Mejor este farm delante. Yo ya estoy viajando en el tiempo, del pasado al futuro con mi talento. Fui a la era de piedra y no vi tu movimiento. ¡Dios, cuánta sangre! Justamente ese sonido salió. Es porque yo ejercito tanto mi mente que ahora hago una onda expansiva que a toda la gente le afectó. Gracias, ojo, el Betty. Viva el Betty. Hoy gana la Leti. O sea, el Betty a la Leti.
Y ya se quitó la chamarra y todo. Bueno. Vamos con la siguiente ronda. De momento mejor, Lancer en el hardcore. 3, 2, 1. Flow exquisito, rapeando, soy un maldito. Bienvenido a las calles donde está Lancer repartiendo flow dentro del distrito. Sí. Papito, soy el favorito. Y si elegí el Armagedón, porque yo soy el meteorito. Soy el más cabrón, soy un desgraciado. Yo puedo rapear bien en todos lados. Quiero estafarte y que te bajes enojado, pa' que tu grupo de groupies me dedique a algún estado. Es lo único que quiero. Yo no vine por el dinero. Me vale verga quedar primero. Tú serás el próximo ascendido. Yo ascendí antes de enero. ¿Qué te parece? Pregúntale a los jueces quién es el mejor flow cuando estás de noche y luego amanece. Todo el mundo se asusta como si fuera Batman, porque con mis palmas y con mi alma aparece Batman, porque el Lancer en la noche se aparece. Es que está perfecto la combinación de mi flow y dialecto. Escucho a tu gente y no le sale esto ni en 10,000 intentos. Puro relleno. Así que por favor, tenme paciencia. Si yo quise ascender en esta competencia, es porque todo hace lo mismo y yo soy sismo en diferencia. Tiempo. A ver, ¿qué tal, Armagedón? ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Lo siento, Lancer, esto no fue lo mejor que hiciste. Y yo soy mejor de todo lo que tú viste. Me haces temblar, hasta pareces como Rickster. Enseñando a las ratas, eres el maestro Splinter, carnal. Sabemos que no puede ganar. La rima sin contenido para tirar. Yo soy un meteorito, eso es cierto, carnal. Vine a cambiar todo el mundo del rap con el ingenio. La neta que no es coherente. Este rapper solo es elocuente. Quiero cambiar a todos esos exponentes que riman bonito sin nada en la mente. La neta que no se pone. Este rapero nunca se supone. Conmigo no te supones. Vivirás la liga con las barras como Al Capone y Nopes. La neta que no contestas. Este rapero nunca es una mierda. Y yo hago que tu historia sea completa, pues pongo más conexiones que la biografía de Tesla. Y no ese, no ese cabrón, aunque sé que en su canal me va a hacer la reacción. Mejor Lancer. La verdad, mi mamón, oye, pime, con tus favoritos ya hay exhibición. Yeah. Es réplica, 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 réplica. Sí que les cuesta, bro. Armagedón, entra. Porque a este vato yo ya le ganaba. Hoy voy a vivir una vida equivocada, porque estoy cumpliendo todo sin haber soñado nada. Si tu vida está equivocada, ¿vale? Revisa tus letras, que corrigiendo errores podrías volverla correcta. Y si el voto no se fue de este lado, es porque le tiembla. ¿No ves que está mi amigo en el jurado? No ves que está mi amigo en el jurado, pero neta, bros. Este rapero, ¿quién lo diría? En la caverna de Platón, este se moriría, porque cambió las letras por esa sabiduría. Ay, sí, que si Platón, que si el otro con actitud. Una pregunta, Armagedón, ¿cuándo coño serás tú? ¿Cuándo vives tu personaje? Siempre quieres ser como otro y de ti no usas el traje. No usas el traje, pero neta, carnal, soy yo. Soy yo al rapear, soy Armagedón y también soy Agard, soy Brad Pitt. Dejo el personaje en la capital. Vieron, ahora es Brad Pitt, quieres un Oscar, pero no eres nadie, lo que quieres es que la gente te conozca. Con egocentrismo, el primer paso para meter un coñazo es que aprender a ser tú mismo. Fin. Vaya explicada, bro. Capaz el Tesla aún da réplica, bro. ¡No mames, pinche pasadas de perga estas votaciones! Bueno, vamos a la final, Lancer Lirical Dante. Listo, primer round, sangre. Yo les advertí. Así que... Yo les advertí una vez más. ¡Un minuto! ¡Vamos para allá! La final, Dante, Lancer. Son versos criminales con líricas y léxico. Mi flow es bueno y te juro suena inédito. Hoy va a llover tanta arena que podría empanizar milanesa y regalársela a todo México. Va a ser perfecto, lo quiero ver en vivo, en directo, en algún evento. Y tú eres bueno y tienes nivel. Y tú eres Dante, qué arrogante. Yo soy Dante de Bimal Cry 3. Vine de otra generación. Vengo seguro y tengo un plan de acción. Dante, yo no quiero salir campeón, ya ascendí. Si quieres te parto a ti, cumplo la misión. 1, 2, 3, ya no hay costes. Contra Lancer, ya no importe. A mí nadie me roba. Hoy vengo tranquilo porque seré el único que innova.
Estoy volando en el aire en un aeroplano. Tengo a las rimas del rap hispano en la mano. El Láncer, el venezolano que ascendió en tierras ajenas y le duele a tus hermanos. Oh no, oh no, dímelo, preguntó, ya salió, regresó, lo partió. Yo estoy tranquilo, no me importa el trofeo, aunque estaría fino en la vitrina por lo que veo. Chinga a su madre, pendejo, que el nivel ya no lo aumenta. A mis hermanos no les duele ni les sienta. Y si un pendejo de ustedes se queja, en vivo les digo que eso no me representa. Oh, así de simple, ramera. Chuti lo dijo, el hip hop no entiende de fronteras. Pero no me importa si eres chilena extranjera. Las perras de donde sea siguen siendo perras. Así que chécale que duele. Que le estoy pegando duro y que le duele. Al que un día vi en la maldita God Level. Un mensaje plebes, ustedes también pueden. Desde el comienzo, yo ni las pienso. Pintadas en el lienzo. Desgraciado, yo soy el fragmentado. Esto es un nuevo comienzo. Y eso fue un doble sentido. No significa lo mismo, mi amigo. Te estoy pegando con el latigo. Egipto israelita, voy a rayar mi trigo. Porque estás en mi país. Bienvenido a la tierra del maíz, del hardcore y de todos los MCs. Territorio con la pis. ¡Los cuantos ángeles! Rapeando así de zarra, métele más garras. ¿Cómo va a entrar a esta liga alguien que no tiene barras? ¡Tiempo! ¡Un 4! ¡Es muy poco! ¡Se prendió, se prendió! Ya ganó Dante. ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Round 4 es muy poco! ¡Round deluxe! Empieza Dante. Hostia, deluxe. Les voy a pedir silencio. Ya saben, empieza Dante. Láncer, Dante Láncer, Dante Láncer. Sí, sí, muy bien. Pinche gorda, ya me tienes harta. No importa cuántas barras o flows le repartas. No importa que la madre le partas. Porque te puede ganar si te la clave en la segunda y te torture en la cuarta. ¡Ajá! Pero, ¿cuál es el problema con eso? ¿Acaso no funcionó? Hasta sonó jocoso cuando lo dijo. ¿Por eso se lo aprendió? ¿O no? ¿O no? Y si tú me tiras barras y por eso yo quedo segundo, ¿qué importa? Yo tengo flow y barras. Por algo soy de la élite del mundo. Y mira dónde estamos. En el mismo escenario parados. Porque tú nada controlas. Yo me cojo a la mexa de la élite. Saludos a Dana Paola. ¡Ajá! Ah, ese ya fue tu 4, lleno de simpleza y morbo. No. Pero parece que lanzó 2 porque ni siquiera dijo nada y se les quedó corto. Mira, lo de la capela no es lo mío. Está bien, se me da mal. Pero espera que explote el beat para ver quién rapea más genial. Sí, yo sé, yo sé. Ay, dice que va a fluir bien letal. Que en el beat nos parte y que nos va a ganar. ¿Sí? Que lo de acapela no es lo suyo, lo podemos notar, pues nunca veremos este venezolano en el rap triunfar. Barras. Por favor. Le pilla ese ya comentario la no fue desde, nada sincero. Desde Cuenca. Si estoy ascendiendo una liga gastando mi dinero y en el extranjero, ¿acaso no funcionó mi carrera de rapero? Fácil. No me la gritan porque no tiene doble sentido. Eso es lo que dices tú. Tú puedes tener doble sentido de todo, pero quedas un bobo si te trata de sentido común. ¡Ah! ¡No! ¡Cuánta sangre! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Eso de sentido común fue una puta basura. Te voy a matar y mostrar mi envergadura. Me robaron en el cerro de la silla, qué ternura. Esa mierda fue un robo en las alturas. Que este tonto no es bueno. No estamos en el cerro de la silla, pero yo rapeo mejor que Trueno. Y tú no, tonto, te tongo al trinitroto lueno. Te exploto, dejo el culo roto y quedo primero. Pero qué bueno, que fluye siempre, pero no erro. Este pinche Láncer, mi mascota, sea mi perro. Una rima sencilla, no es el cerro de la silla, pero te vas pa' la silla y luego la boca te cierro. De cierro, era cerro, la cambió. No tuvo doble sentido, eso fue más común que yo. Mírame de frente, Dante, hay votaciones. Malas acciones, no es presidente. Es que no lo comprende, pero le pongo la muestra. Cierro y cerro, una cuestión resuelta. Le metí una barra honesta. Una I es una barra y un punto extra. ¿Sabes por qué a él se le desgasta la voz? Porque él gasta en 4 compases sus frases y yo las gano en 2.
En la segunda puede que te parta y la vuelvo a repetir por si la frase ya te harta. Wow, wow. ¿Qué les parece? Con eso va a subir a la puta FMS. Que en la segunda me parte el mequetrefe. En la segunda encuentran un flow como ese. Mira, él va a subir a la FMS. Eso no está mal. Solo va a subir a hacer lo mismo que los demás. Barras con doble sentido que a todo el mundo le da igual. Yo vengo hacia un flow con sentido que suena trascendental. ¡Wow! ¡Qué bonita rima! Con ese grito le subieron la autoestima. Pero si lo tuyo es el flow en las tarimas, ¿por qué te dio culo calarle en FMS Argentina? Ah, porque no tenía dinero para ir. Si quieres me lo pago, voy al ascenso y te enseño lo que es fluir. Así. A ver, págame el ascenso o lánzate tú para Argentina para ver si rapeado cuadrado le llegas al ascenso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te trabaste, ramero! ¿No? ¡No puedes contra este rapero! ¿No? ¿Entendiste, culero? Esto es Narnia. Están viendo este león en el ropero. Mira, yo me trabé siendo rapero, pero él empezó su primera barra diciendo que es un ramero. Por favor, eso es relleno entero. Es como decir en diciembre esperemos que llegue el asado en enero. Asado en enero, pero saben desintegro. No puede matar porque en esto yo soy íntegro. A la liga me integro. En diciembre te descuento. Esto es el viernes negro. Es que él no es tan potente, no es tan fuerte. Solo que tiene la táctica de aburrir a su oponente. Bajando el nivel y no dando un nivel decente. Y haciendo este gestito para ver si su punchline es preferente. Saquen un video donde le hago así, carnal. Me mocho un huevo si esa mierda es real. ¿Ah? Tú eres el que aburre a su rival. Tres de verga pa'l que vote por el lirical. Sí, ¿ah? yo lo busco de cora. Y si consigo el video donde antes así, te lo cortas ahora. ¿Qué hace ese man? Aburre a su rival. Tres de verga pa'l que vote por el lirical. Sí, yo lo busco de cora. Y si consigo el video donde antes así, te lo cortas ahora. Te vas a cortar el huevo. Yo lo picaré en mil partes y se lo regalo a los nuevos. Bueno, muy clara la final de Dante. A ver qué dice el jurado, pero para mí clara de Dante. ¿Estás divirtiendo? ¡Dante! Bien votado esta final. Menos mal Tesla no cruzó los brazos. Gana bien para mí Dante. Creo que ascienden finalmente Lancer Lirical, Dante y... Espérate, ¿quién juega el playoff? A ver, te lo digo ahora mismo. Primero Dante, segundo Lancer Lirical y tercero Ari Carrillo. Así que eso es lo que hay. F por More. El karma actuó. Y nada, bastante entretenida esta Copa Federación por momentos. Tiene sus buenos picos. Esto lo puedo decir porque no estamos en Chile. Bien, la verdad, el descubrimiento de Fokker. Bien, Lance el Lirical. Dante muy bien en la final, aunque tenía ahí sus vainas. Gonzo estuvo muy bien. Para mí ganaba Armagedón. Y Armagedón también, la verdad, que es un gran descubrimiento para mí que hicimos en el Superclub de la pelea. Y ahora lo corroboramos, pero tiene algunas cositas que pulir. Así que, nada más, hasta aquí nuestra reacción de la Copa Federación de FMS Mex.